¿Por qué no querés llevar el té vos? Porque no... No quiero entrar a ese cuarto. No quiero que el oxigenado me vea, ¿sabes? ¿Por? Anoche me besó. ¿Quién? Él. Se quedó acá dormido en la sala y cuando lo vine a despertar... Lo besaste. No, él me besó a mí. ¿Y? Y nada. Pero no quiero que vuelva a pasar. Por eso me le estoy escapando. Billy, no puedes escapar toda tu vida, ¿viste? Te vas a tener que ir de esta mansión. Nada, bueno, sí, en realidad estoy tratando de entender esta máquina, pero no hay caso. Ah, yo nunca la entendí. Yo las uso, pero como máquina de escribir, hasta ahí llego. Me gusta que me vengas a visitar, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Che, te tenía que hacer una pregunta, vos. ¿Qué? ¿Conocés la nieve? ¿Eh? Sí, ¿conocés la nieve? No. No, ¿cómo voy a conocer la nieve? No. Conozco el granizo, porque un par de veces granizo en el convento, pero la nieve ¿Ah, no. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces te felicito porque la vas a conocer. ¿La nieve? ¿Qué me traes? Yo no te pedí nada. El señor Ivo ordenó que le traiga algo para comer. ¿El señor Ivo? ¿Y desde cuándo le decís señor vos? Bueno, desde que trabajo en esta casa. No seas mentirosa que me lo querés robar. La señora está muy mal por la muerte de su padre y dice... Cómo... Digo la verdad. En el velorio nos dice echar, ¿sabes por qué? Porque no quería armar un escándalo, pero yo te vi. Te vi como lo mirabas. No, yo al velorio fui para acompañar. Sé muy bien para qué fuiste al velorio. Fuiste para que mi marido se conmoviera y piense que sos buenita. Para eso fuiste. Está bien, si la señora lo dice. No te di permiso para que te vayas, nena. Si la señora no estuviera tan mal por la muerte de su padre, la mandaría a la... Ahí la mandaría. Maquetero, flor de cuca. Mira, no te vas a salir con la tuya. Me lo voy a llevar a esta casa y no lo vas a ver más. Yo no quiero nada que sea suyo. Eso incluye a su marido, ¿me entiendes? Entiendo, sabes que entiendo que sos una falsa. Perdón. ¿Qué pasa acá? No, nada. Nada, no. Pasa algo muy grave. ¿Qué pasa? Esta ordinaria me insultó. No tiene el más mínimo respeto por lo que yo estoy sufriendo. Yo estoy muy mal. Ay, no. Siento mal, échala, por favor, échala. Ese que me tiene podrida. Miren, digan que está de luto, porque si no la ahorco. ¿Pero qué te hizo? ¿Qué pasó? No sé, yo no le hice nada, no sé por qué se la agarra conmigo. Yo no tengo la culpa de que se le haya muerto el padre, de verdad. Ya sé, Mili, nadie tiene la culpa de lo que pasó. No sé. ¿Por qué decís eso? ¿Qué sé yo? No sé, alguien tiene la culpa, ¿viste? No sé, ¿no viste las películas? ¿Viste todo lo que pasa? ¿No viste ninguna película de gánster, vos, nena? Yo sé que todo esto es muy doloroso.
pero no te la puedes agarrar con todos. ¿Tú hablas por Milagros? No, 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 hablo por todos. ¿Por qué la defendés? ¿Qué te pasa con Milagros a vos? Bueno, ¿y cómo van las cosas con Federico? Mal, ¿a qué digo mal? Pésimo. ¿Pero por qué pasó algo? No, nada, al contrario, no pasa nada de nada. Mire, yo sé que todo esto te hace sufrir, pero... Mire, padre... Yo... Yo estuve pensando, ¿no? Ahora que estoy más tranquila... La verdad que yo no quiero, yo... No quiero un padre que no me quiera. Hubo un par de momentos que quizás si él... No sé, me hubiera abrazado, yo hasta lo perdonaba, pero ahora... No vale la pena. ¡Padre! ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Bien, bien, todo lo bien que se puede. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Che, Mili, Lina quiere hablar con vos, sí, es urgente. ¿Dónde está? En el dormitorio. Bueno. ¡Uy, ya! ¿Vos me lo metes ahí, eso? Sí. Chao, ah, padre. Sí, nos vemos, Mili. Estuve hablando con mamá y con Fabricio. Y bueno, Fabri dice que no se quiere hacer cargo de nada, que no le interesa, que no es su trabajo. Es más, mañana se vuelve a Brasil. Pero la empresa tiene que seguir con su actividad. Seguro. Así que, bueno, mamá dice que el que debería ponerse al frente sos vos. Yo creo que es una muy buena idea. Bueno, al margen de que me parece una buena idea, yo creo que... No es momento para hablarlo, su padre acaba de morir. Sí, bueno, pero la empresa tiene que seguir con su actividad y papá, estoy segura que pensaría que sos el más indicado. Sí, yo creo lo mismo. Él te apreciaba mucho. ¿Qué haces? No me quité de mi camión, me estoy cambiando. Sí, pero no. No, de otra forma te tenés que cambiar, muñeca. ¿Eh? No, más en mina, ¿viste? Más en yeguita infernal. ¿Pero para qué me voy a vestir de yeguita infernal? Si tengo que ir a buscar la ropa y la yegua esa al departamento de Ivo. Ay, no, muñeca, pero dale, mira cómo me vestí yo, dale. No, aparte, no, mira, la verdad que no sé por qué el oxigenado no se hace cargo y va a buscar en la ropita de la mujer. Bueno, qué sé yo, no sé, ¿viste? Yo le hago caso a lo que me dice el patroncito. Me dice, andá, y bueno, yo tengo que ir y... Mariposa. ¿Por qué no decís a la Gloria que te acompañe? De verdad, yo no quiero tocar nada de esa mujer, me da asquito. No, muñeca, no, dale, no seas malvada conmigo. Vos me dijiste que me ibas a acompañar, ¿viste? Yo le dije a Gloria, ¿viste? Ella tiene otros compromisos. Y aparte yo no quiero ir sola, dale. Está bien, te voy a acompañar. Ay, pero voy así, ¿eh? No, así no. Te cambiaste, pones divina, una yegua. Aparte, ¿qué sabes, viste? Quizás en el camino nos encontramos con dos potros. No, gracias. No me quiero encontrar con ningún potro. A ver si me patea. Ah, Mariposa, ¿te conté que el morocho Getón le invitó a Bariloche un fin de semana solos? ¿En serio? ¡Guau, qué bueno! ¿En serio? ¡Guau, qué bueno! Bueno, la terrible. Si piensa que voy a ir, que espere sentada. ¿Por qué? No sé, viste. A mí me parece que se te invitó porque te quiere. Sí. Lo que pasa es que yo todavía no sé hasta dónde lo quiero. No sé si lo quiero hasta el cielo o hasta una nubecita. Y bueno, ¿por qué mientras lo pensás no te cambias? Está bien, Lina, está bien. Sí, Mariposa. Sí. ¿Vos me ves casada a mí? ¿Y algún día? ¿Y con quién me ves casada? ¿Con el negro Getón? ¿Qué tal, doctor Costa? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Abuela, perdóname que nos moleste, pero necesito, por favor, que me des una de esas pastillitas que usas para dormir. ¿Qué, para vos? No, es para Florencia, ella está muy mal y bueno, yo quiero que duerma un poco, ¿no? No, de ninguna manera, no puede tomar un remedio sin receta, no, que hable con su médico. Angélica tiene razón, ¿eh? Ah. Sí. A propósito, Ivo, ¿sabías que Milagros hoy tiene una cena romántica? ¿Ah, sí? Sí. Con Sergio II. ¿Sergio II? Sí. Para Angélica, yo soy Sergio I y mi nieto es Sergio II. Bueno, qué bien. Lo mismo. Querido, que descanses. ¿Qué
Bueno, yo me voy porque estoy re apurada. Sí, ¿sí? ¿Para qué? ¿Dónde te vas a ir si tengo que quitar la ropa? No, no, bueno, estás venida por recién. ¡Oye, mariposa! ¡Ey! Para un cachito. ¿Qué pasa? No está pasando nada, pero va a pasar. ¿Qué va a pasar? Adelante, ponete cómoda. ¿Desea tomar algo? No. ¿Espera al señor? Señor. La Milagros. Me encanta, ¿eh? Me encanta que hayas venido. ¿Loco? No, no, perdóname, le fui a pedir a mi abuela unas pastillas para que pudieras dormir mejor. ¿Pero cómo se te ocurre que yo puedo tomar pastillas de otra persona? Yo tomo las mías, las que me compro en Estados Unidos, las que tomo siempre. Perdóname, ¿dónde están las pastillas? En el departamento. ¿Querés que vaya a buscar? Sí, anda a buscármelas. Bueno, perfecto, yo las voy a buscar. Las llaves están en la cartera. Apúrate. No hago si el morocho se quiere pasar. Bueno, tranquila, Mili. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Mili, venís a se brindamos. Anda. Ahí está. Por vos. Por las dudas. Por las dudas. Por las dudas, mejor me voy antes que se pudra todo. Estás muy linda. Y vos estás muy engañador. Muy engañador. Mm. Voy a servir la comida, ¿sí? Ahora que sí, por eso está Gloria. Pero Gloria se va, ¿no es cierto, Gloria? Sí, yo ya me voy, así que... ¡Chao! ¿Me quedo? Aquí solos. Ya solo la Starly, pero llegas a Seraco, te puedo quedar. No te enojes, ¿para qué te enojas? No va a pasar nada que vos no quieras. Ay, ese bolsito lo conozco. Vamos a tener una cena tranquila entre amigos, ¿está bien? Me engañaste, me mentiste, me dijiste... Lo haría mil veces si el premio es estar con vos. Me encanta verte así, tan linda, tan cerca. Me muero de ganas de darte un beso. Morite nomás. Bueno, si la señorita lo permite, yo voy a servir la cena, ¿está bien? Sergio. Sí. Me gusta que seas así, la verdad. Perdón. Escúchamelo, todo bien. Te voy a decir algo y no es una pregunta, es una información. ¿Qué es eso, servicio al consumidor? Más o menos. Te voy a informar que el fin de semana nos vamos a Bariloche. Y no me podés decir que no. Ya tengo dos pasajes reservados. ¿Y una cama? No, ¿ves? ¿Ves que te equivocas? Me encanta que te equivoques. Tengo dos habitaciones reservadas. Yo ya te dije, Mili, no va a pasar nada que vos no quieras. Sí, estoy cansada de escuchar eso. Todos los hombres dicen lo mismo cuando le quieren bajar la caña a una niña. A mí no me importa nada. Yo no quiero bajar la caña a nadie. Yo quiero ir con vos a Bariloche, pasarla bien dos días. ¿Sabés esquiar? Me estás cargando. Perdóname, perdóname. Nada, yo te puedo enseñar. A mí que soy un pato a esquiar, nada. Sí, te puedo enseñar, a mí me encantaría. ¿O no? Sería muy divertido. Y bueno. No, no, pero no. ¿Qué es esto? Eso es lo que yo estoy tratando de explicarle. Mili y yo... Mili y yo ya lo dijiste 100 veces. ¿Me vas a dar una explicación? Sí, sí. Bueno, te la voy a cortar, Rubio. Queríamos estar solos. ¿Cuál es? Te digo la verdad, estuviste bárbara. Quedó pasmado el Rubio, ¿no? Y también... Ahora, una preguntita. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste las llaves vos? No las conseguí yo, las consiguieron mis cómplices, Gloria y Lina. Ah, debí imaginarlo. Sí, pero me tengo que inventar algo rápido porque mañana Ivo me va a preguntar y yo no las quiero mandar a Fred. No, de verdad. ¿Mm? Bueno, no te preocupes, decile que las conseguí yo. ¿Estás loca? No, de verdad, a mí no me va a echar, no te vas a... ¿Te va a encarar? No te preocupes, yo me voy a arreglar. Pobre. Te estoy diciendo que no te preocupes por mí. No me preocupo por vos, me preocupo por Ivo. Dios. Hola. ¿Qué tal, Marina? ¿Tuviste con Flor? Sí. ¿Me llevas a casa, Pablo? Sí, sí, sí. Bueno. Chao. Bueno, es tarde. Es tarde y me estás echando.
echando. No te estoy echando, pero tómatelas. Bueno, ¿y lo de Bariloche? ¿Qué pasa con Bariloche? ¿Vamos a Bariloche? Todavía sigo esperando. ¿Qué cosa? Una explicación. Bueno, está bien, Rubio, yo te echaría las llaves, ¿entendés? Le quería demostrar al morocho acá presente que podía preparar una cena solita. Y no le iba a preparar acá. La próxima vez me las podés pedir prestadas. ¿Qué, me las vas a prestar? No. Ah, entiendo. Bueno, es tarde, así que Sergio, vamos, que me voy al sol. Sí, pero no me contestaste. Ah, lo de Bariloche, cierto, me encantaría ir con vos a Bariloche. Sí, le voy a pedir permiso a la doña, seguro que me va a dejar. Ah, la vamos a pasar de bien solitos en la nieve. Bariloche, Bariloche, Bariloche. Buenos días, señor. No, sí, buenos días. ¿Pero qué pasó? ¿De nuevo con la manito? No, 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 qué buen día, no, no. Bueno, no. Buen día. Sí, así que te vas a Bariloche. Sí, sí, justamente le voy a pedir permiso a la doña, no creo que me lo niegue, ¿no? No, ¿por qué? No, ¿te vas con él? Sí, me voy con Sergio, sí. Con Sergio, qué bien, bueno, es como si ya estuvieran... ¿Qué? ¿Casados? No, no estamos casados. Pero se van juntos. ¿Sí? Y van a... ¿A Bariloche? No, sí, pero van a Bariloche y van a... No entiendo lo que me querés decir, ¿eh? Que se van a Bariloche, que van a estar en una cabaña o en un hotel juntos, en el mismo cuarto, la cama. Disculpame, yo te pregunto qué es lo que haces con tu mujer en tu cuarto. No. ¿No? Perfecto, no hagas preguntas estúpidas entonces. Mili. ¿Qué? Vos sabés lo que sos para mí. No, no sé lo que soy para vos, pero sí sé lo que debería ser. Una sirvienta. Permiso, señor. Bueno, bueno, Flor. ¿Qué? Ya que vos y yo no pudimos tener una luna de miel, ¿qué te parece si nos vamos un fin de semana a Bariloche? ¿Bariloche? No sé qué es, pero algo le pasa. Flor, a mí que Marina se preocupe por su plata me parece algo natural, algo normal. Sí, sí, pero nunca se ocupó de esas cosas. No sé por qué ahora. Hola. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Sabes qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos estuviste hablando con Marina de mi empresa? ¿Tu empresa? Pensé que era de Marina también. Bueno, da igual. ¿Hablaste o no hablaste? No, yo no me meto en los asuntos de tu familia. Ya tienen bastante con mi primo. ¿Sabes que me estás empezando a cansar, Pablo, no? ¿Qué es lo que te cansa? Decime. ¿Te cansa que alguien averigüe lo que haces? ¿Qué te cansa? Te voy a decir una cosa, vos no le vas a joder la vida ni a Marina ni a Florencia, ¿me entendiste bien? ¿Vos sí? ¿Qué quisiste decir? No, no. Vení. No, pará. Vení, no te vayas, repetí lo que me quisiste decir. Vení. Ivo, por favor, basta con todo esto. Lo estás defendiendo esto. A Pablo de nuevo, Florencia, él, lo estás defendiendo y te voy a decir una cosa. Te va a joder la vida a vos y le va a joder la vida a tu hermano. No le va a joder la vida a nadie, che. Ay, estoy harta de todo esto, ¿verdad? Con mi casamiento.